En un hecho inédito en la historia reciente del Congreso de Michoacán, diputados locales no lograron acuerdos para su propio presupuesto y el Gobierno del Estado deberá incluir en la propuesta de paquete fiscal del 2020 la misma cantidad que se aprobó para este año y que asciende a 923 millones de pesos. La presidenta del Comité de Administración, Yarabía Vila González, explicó que este organismo cumplió en tiempo con la solicitud de información al secretario de Administración, Alberto Chávez Sandoval, pero al no tener los elementos necesarios, no fue posible tener lista en una iniciativa ni la aprobación del Pleno Legislativo. Eh, no hemos tenido una nueva convocatoria y pues sin duda alguna esto conlleva a que el Ejecutivo envíe el mismo presupuesto 2019 para la aplicación. Sin embargo, bueno, el, saben que se empieza, se, se trabajará y lógicamente los alcances podremos nosotros realizar una modificación. Sin embargo, creo que eh, el, aquí es donde se hacen las leyes, donde debemos de empezar por dar el ejemplo para cumplir los plazos y bueno, estip, eh, cumplir lo estipulado por la ley y no lo, hemos, no lo hemos hecho. La diputada del PRI descartó que el Comité de Administración pretenda relevar al responsable de las finanzas en el Poder Legislativo para colocar a un funcionario afín a su ideología y señaló que su única intención. Es fincar las responsabilidades que deriven del incumplimiento del servidor público por la serie de faltas que se han cometido. Hay, hay omisión, hay falta de compromiso, hay falta de responsabilidad, hay falta de transparencia, hay falta de ética, y etc. Sería bueno ponerlos por orden alfabético, creo ¿Por que... Parte del sí, claro, por parte del secretario. Yo creo que aquí es donde debemos analizar si podemos seguir con ese con estos tipos de nombramientos. Creo que, que el, el, el tema de la responsabilidad de las finanzas y de muchas de, muchas de las estructuras eh, del Congreso del Estado no tendría que ser, eh, con, pues sí, en algunas ocasiones, pero más que nada en un tema donde si sí tuviéramos la, el valor para el momento que los funcionarios no realicemos el trabajo, pues órale, nos vamos, ¿no? Ávila González denunció que se ha obstaculizado el trabajo de este comité. Pero finalmente la responsabilidad del incumplimiento será de todo el Congreso. Pues sí, desde el inicio de desde el inicio de, de este pues de esta legislatura eh, se ha obstaculizado el trabajo de eh, no solamente el mío sino el de todo el comité y eso pues. Eh, lógicamente se tiene que se tiene que quedar señalado no porque lo, el, la falta de, de resultados de, de resultados pero no solamente del comité sino que tenemos una responsabilidad ante el pleno y una y tenemos la responsabilidad de los 40 diputados y este estas omisiones lo que están provocando es que el, todo el congreso sea omiso explicó que el comité había propuesto solicitar un incremento del 6.89 del presupuesto vigente es decir cerca de 60 millones de pesos adicionales a los 923 millones autorizados en 2019, lo que les permitiría tener solvencia financiera para cubrir la sindicalización de un centenar de trabajadores, crear la unidad de vigilancia y pagar los laudos laborales pendientes. Pero no se lograron los consensos. Reportaron para Noticiero Michoacano Eric Martínez, camarógrafo. Verónica García, reportera.